Yo, man, it's Joe the Astronaut, blasting off 2002 Entertainment, home with the best indie hip-hop music from around the world. Y le voy a hacer una entrevista a MC Luca para Vice. Bueno. Sí, MC Luca. ¿Qué onda? ¿Marca? Sí, dice, marca. ¿Marca que empezaste tu carrera cerca de los últimos años de los 90, pero realmente cuándo inició esto del rap por ti? Y habla de los años de San Diego. Ok. Yo me fui a San Diego. Yo antes de ser rapero era historietista. Yo hacía ilustraciones y hacía cómics. Pero en el rollo del cómic, güey, cuando estuve en un tier de caricatura, nos dijeron que tomáramos un tema para desarrollar durante el curso. Y a mí se me ocurrió agarrar el tema de los chicanos, güey, ¿no? Porque me identificaba mucho el rollo de los cholos y todo este rollo, ¿no? Entonces, sí. Agarré ese rollo y yo creo que ahí empezó todo porque ahí fue donde me clavé tanto en el pedo de los chicanos y todo este rollo que me fui a San Diego. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, dije, no, a mí no me la cuentan, pues yo lo quiero vivir en experiencia propia. Digo, no crucé la frontera ilegalmente, ¿no? La crucé con visa de turista, pero bueno, me quedé en San Diego y bueno, pues allá empecé a trabajar y todo. Y allá fue donde conocí a, más que a MCs, conocí a DJs. Okay. A muchos DJs que sean hip hop. Y empezó, pues, o sea que el hip hop me jaló, ¿entiendes? Y me identificaba mucho con el rap pues chicano y con el rap de habla hispana, ¿no? Entonces, sí. Pues realmente estamos hablando esto del año de... Me acuerdo que Tupac, pues mataron a Tupac cuando yo vivía en San Diego. Entonces, es que es 94, ¿no? Por ahí. Como 94, 95, algo así. Sí. Sí, por ahí, por esos años. Entonces, empecé a escuchar a lo que había aquí en Frost y todo eso. Pero yo creo que se marcó, pues, hay dos personas que me marcaron, pues, digamos tres personas que me marcaron al equipo que empezaron a hacer rap. Uno es Dico C, fue el primer rapero que escuché una rola completa de rap en habla hispana. Para mí, pues, fue chingón escuchar rap en habla hispana. El segundo fue el Simple, porque fue el primero en sacar versos mexicanos, ¿me entiendes? No de Puerto Rico ni de versos mexicanos, ¿me entiendes? Porque digo, estaba aquí Frost, todos esos, pero fue el primero en tirar. Y el tercero fue Control Machete, ¿no? Y es que Control Machete no es lo que me ha inspirado a rapear, ¿no? Sino que me inspiraron a decir, si ellos pueden, yo también, ¿no? Entonces, esa es ese es pues mi paso en San Diego y realmente el inicio, ¿no? Ok. Seguimos con la siguiente pregunta, que es el disco Chicalangos. Nunca salió a la luz, ¿verdad? Nunca lo dejó salir la disquera que estaba en ese tiempo. ¿Cuáles canciones de ese disco sí salieron, pero en otros álbums? ¿O no salieron? Mira, este disco de Chicalangos fue firmado por una disquera, por M Music. Entonces, lógicamente que pues todos esos tracks, güey, pues son pues no, ahora sí que realmente al final no sé ni quién los tenga, ¿me entiendes? Yo soy muy descuidado y no guardé todas las cosas que tenía de Chicalangos, si no pues los sacaba undergroundmente, ¿me entiendes? Pero Chicalangos era un proyecto de una disquera en la cual hicieron un como un casting, ¿me entiendes? Sí. Para escoger a los raperos, a los DJs y todo, y pues bueno, yo fui el primero en ser aceptado y después invité yo al enfermo Descanse en Paz, al ex miembro de la Sociedad Café, y se llamaba Tusique en ese entonces, y también lo aceptaron, y pues bueno, ahí salió el proyecto. El disco, la mitad era hip hop y la mitad era música house, ¿me entiendes? Entonces sí, era un proyecto ahí como, es, me acuerdo que estaba muy de moda la rola esta de Jason Levins con Ron DMC, sí. El remix que hicieron de It's Like That. Entonces, la izquierda quería un proyecto como eso, quería un producto como eso, ¿no? Como ese video donde bailan las chavas contra los chavos. O sea, estaba como el boom del hip house, ¿me entiendes? Entonces, yo realmente no lo rescataba ese proyecto y le doy gracias a Dios que no salió a luz, porque es una etapa, pues, en mi carrera que, pues, bueno, la pasé muy bien, ¿no? Por ejemplo, la canción de la comida, lo que se está escuchando, salió de Chicalango, ¿me entiendes? Entonces sí, tuve buenas experiencias, pero como producto final a mí no me gustaba, estaba muy comercial. Okay. Y digo, pues gracias a Dios por algo pasaron las cosas, y pues no creo que dé a la luz ya ese proyecto. Ok. La tercera pregunta es, tu batalla con Il Máscaras fue algo épico.
el OG del rap mexicano contra el extranjero. ¿Qué fue que hizo esa batalla ser una realidad y quién crees ganaría en una de freestyle? Muy buena pregunta. Esa batalla la hizo realidad yo trabajé en la producción del evento por parte de 420 Ideas. Es una empresa que ya tengo mucho tiempo yo con ellos trabajando, y trabajaban ellos, operaban ese evento. Entonces yo trabajé en la producción y lógicamente pues que me conocen como rapero, pero a mí me conocían que yo no soy de batalla, pues yo nunca había hecho una batalla yo, la verdad. Y dio la casualidad que el evento iba a ser de un día nada más, y si era un día pues no hubiera batallado, pero bueno, el destino se hizo que fueran dos días el evento, y ahí pues tuvieron que añadir más batallas, y como el tiempo lo tenían encima, pues a mí, estando ahí en la productora, me dijeron: ¿y qué onda, pinche Luca, échate una batalla? Y yo: no, pues yo no le hago a esas madres, güey. Dice: no, ándale, güey, si tú te conoces también porque eres bueno improvisando y la chingada. Y luego ya me dijeron que eran escritas, y ya me contaron cómo, porque yo soy, era muy ajeno a las batallas, de verdad, no soy muy 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 fan, ¿no?, de los raros. Pero bueno, al final contactaron, me dijeron: te ponemos contra el Máscaras. Yo no lo conocía, la verdad. Lo vine conociendo por internet, ¿me entiendes? Sí. Y pues así es como se realmente se dio la batalla, ¿me entiendes? Fueron cosas, que cosas del destino, ¿no? Pero pues como si hay Máscaras arriba del escenario tirándole mierda, pero creo que me hice muy muy buen amigo de él, porque y mucha gente lo dice, ¿no?, que fue una batalla pues cómica, pero también épica, ¿no?, en el sentido de pues el respeto, ¿no?, que nos tenemos uno al otro abajo del escenario, ¿me entiendes? Porque hay personas que pues sí se toman muy en serio esto, y para mí pues es como un deporte, ¿me entiendes? O sea, no, en la calle es una cosa y en la calle es otra, ¿me entiendes? Sí, correcto. Y en una batalla de freestyle, yo sé que es muy bueno freestyleando, pero freestyle, ¿sí? O sea, lo que es tiempo real, o sea, lo que yo le llamo realmente freestyle, no escrito, ¿me entiendes? Sí, correcto. Yo sí en la batalla me equivoqué y me puse a improvisar en la canción donde tiene beat. El segundo round, se me fue el avión y me tuve que ahí improvisar en tiempo real, ¿me entiendes? Sí. Yo no me considero uno de los más chingones, no soy un asesino ni un real, pero sí soy una persona pues, que ya con 20 años de carrera, pues sí se me hace, me gusta mucho la improvisación, pero la improvisación, el freestyle, yo creo que yo no haría una batalla de freestyle donde el público vaya a ver. Yo creo que haría una batalla de ese tipo, pero en una fiesta, en una carne asada, ¿me entiendes? Arre. Contra ir Máscaras en freestyle, ¿me entiendes? En la capela, en convite, como quieran. Estaría muy bueno eso, estaría muy bueno, pero no lo haría por lucro, lo haría por como nació, ¿no? El freestyle, ¿no? Sí. De pasar un buen rato y tirar rimas, ¿no? Para... Así yo empecé y así me gustaría pues seguir, ¿me entiendes? Para calarse uno al otro, así, fuera de la vista, fuera de la vista de todos. De compas, ¿me entiendes? En una carrasada, en una peda, en un after. Y, a ver, ponte los pitas, a ver, vamos a tirar un freestyle, güey, ¿me entiendes? Así me encanta hacer el freestyle. Pero ya cuando hay un lucro de por medio, de que una batalla, esto ya ahí ya no me gusta tanto. Ok. Sí, respeto eso. Tienes la... los, ¿cómo se llama?, los morales del hip hop, cuando empezó todo eso. Exacto, tú sabes que el freestyle era eso, ¿me entiendes? Sí, había barro, que éxito de la chingada, pero eran batallas hasta ahí, ¿me entiendes? Nada más, y era, bueno, yo empecé con batallas de tirarse el miedo uno al otro, pero, ¿cómo se llama?, inteligentemente, ¿me entiendes? No, sí. Nomás es puro meter tu madre, y tu panoche, tu puta madre, no, o sea, usábamos inteligencia y atacábamos, ¿cómo se llama?, los efectos, ¿no?, que tenía. Era muy bueno, siempre estar en una peda con un chingo de MCs y poner un beat, aparte. Ahorita, por ejemplo, muchos morritos me dicen: ¡hey, tírate un freestyle! Le digo: carnal, yo vengo de una época donde el freestyle no se pide, se da, güey, ¿entiendes? Porque sí. Tú escuchabas un instrumental de punto y dices: ¡ah, no mames! Y solito te pones a darle, güey, ¿entiendes? Sí. En cambio ahora, güey, parece un de monedita, güey, que les eche una moneda y ahora le ponte a improvisar como changuito, güey, ¿entiendes? Sí, muchos MCs que realmente tienen respeto para ellos mismos y el arte se ofenden cuando la gente les hacen esos pedidos de que hagan un freestyle improvisado ahí en el momento. No eres el único, yo conozco varios que sí me han dicho que eso les choca, porque como si la gente lo toma como en broma. Sí, sí, o sea, por eso y lógicamente pues pues a uno
nuevas generaciones, ¿me entiendes? Son nuevas generaciones, yo vengo de la primera generación y por toda mi carrera pues lo he mantenido real y pues por eso pues sigo en esto. Okay. Seguimos con la cuarta pregunta que dice, ¿cómo llegaste a ser un impacto en Francia, en un país donde no hablan español y no en España donde sí lo hablan? Sé que te conocen allá también, pero cuando estuve investigando no sale nada de ese país. Hasta en Japón tienes impacto. ¿Cómo sucedió eso? Pues mira, realmente impacto yo no creo, no considero que sea un impacto, ¿me entiendes? Porque en Francia, pues estuve casi un año y yo estuve allá porque mi hermana estaba becada. Entonces ella pues vivía en Francia y allá el hospedaje es muy caro y cuando tienes a alguien, pues como tu hermano viviendo allá, pues qué chingón, ¿me entiendes? Entonces yo estuve cantoneándola allá. Yo pagué mi propio pasaje, ¿me entiendes? Entonces, para mí no cuenta, por ejemplo, es algo que todavía no he cumplido, ¿me entiendes? 20 años de carrera no me han llevado a tocar al extranjero, ¿sí me entiendes? Yo he tocado al extranjero, pero he pagado por mi propio bolso, ¿me entiendes? Entonces, tanto Francia como España son lugares de los cuales, pues yo estaba de backpacker allá, pues ahí estaba dando el rol y todo, pues ya traía una carrera de rap y todo, pero pues ni en México era conocido realmente, apenas empezaba el rollo del del internet, del MySpace, ¿me entiendes? O sea, eran otras épocas, ¿me entiendes? Yo me fui para allá por mis propios medios, no tenía hijos ni nada que me tuviera, y pues todo lo que hice allá pues fue pues por conexiones, ¿me entiendes? En Europa cuando saben que tú eres de México y aparte que eres rapero, pues no hay raperos mexicanos en Europa, ¿me entiendes? Los raperos pues, están en Estados Unidos, en Sudamérica, en otras partes, pero en Europa casi no hay. Habrá peruanos, chilenos, futeros españoles, ¿entiendes? Y en España, bueno, España siempre ha sido un país, bueno, lo que yo he visto en mi propia opinión, es un país medio racista, ¿no? En el sentido, no hablando musicalmente, ¿no? Sino en el sentido de que los españoles consumen ellos mismos y ya, ¿no? En España no hay barrios, ¿entiendes? Por ejemplo, o sea, nunca puedes comparar el rap mexicano con el rap español, porque pues, en España no hay barrios, los barrios están llenos de gitanos y árabes que no hacen rap, ¿entiendes? Sí. Entonces, fue una experiencia muy chingona de estar en Europa y pues ahora sí como dices tú que bueno que investigando te diste cuenta que yo nací en México y todo fue por conexiones allá con los peruanos, con los chilenos, hicimos un crew que le pusimos 1-4-1-2 no porque era como la reconquista no ahora de Europa y pues había muchos proyectos por hacer que nunca se terminaron de hacer. Yo me regresé también a México, ya no me quedé allá, sí tuve un buen rato allá, ¿me entiendes? En Europa, pero pues bueno, hasta ahí acabó. Y la cuestión de Japón es muy loco eso de lo de Japón, porque hay un pinche japonés, no me acuerdo cómo se llama, que se llama Jap Music, su compañía, algo así, no, Jap Max Music, algo así. Ah, y este amigo, pues, en Japón hay un rollo muy loco por los chicanos, no sé por qué, desde Low Rider y todo este rollo. Y haz de cuenta que este amigo creo que está en Osaka, y este compa una vez me contactó para hacer un track en una compilación que él hace, ¿no? Aparte, este cabrón pues ha trabajado con un chingo de mexicanos también que están en ese rollo, pero es un rollo que no lo tiene. Ha trabajado con Gramático, ha trabajado con Luz, Reality, ha trabajado con varios pues, compañeros de trabajo que están clavados en el rollo cholo. No sé si a Café creo que también trabajó. Entonces a mí me contactó, ¿no? Y a mí me conoció pues porque a mí en Estados Unidos también me estuvo escribiendo Quinto Sol. Sabes que era la Minus Enterprise, entonces bueno, quieres o no estar en el rollo Chicago, Quinto Sol también. Y por ahí se fue, me contactó, digo, por ahí me contactó. Primero me pidió un track, ¿no? Para un compilatorio, lo grabé, se lo di, me di una lana, únicamente vía PayPal. Y luego, como a los 2 años, me volvió a contactar y me dijo que ahora quería un álbum. Y pues bueno, yo le hice un álbum, lo llamamos Chulos y Cholas, pero pues me quedó mal el japonés porque a la fecha no me ha mandado el chingado disco. Lo sigo esperando. Pero sí, hay cosas que he hecho en Japón que la verdad ni yo me la creo y es un lugar que yo quisiera conocer antes de morir también. Seguimos con la siguiente pregunta, la cual es de las agrupaciones que has tenido, ¿cuál ha sido la más fuerte? O sea, la que más impacto ha hecho. Pues solamente he estado en 2 agrupaciones en cuestión de rap. La primera fue THC con Joy G y la segunda fue Chicalangos con el enfermo Descanse en Paz. De ahí yo me hice solista y jamás volví a entrar en una banda, entonces. Pues solamente hay 2 bandas en las que he estado,
yo creo que lo más fuerte que tengo no es el paso de esas dos bandas, sino el crew en el cual formé, junto con otros compañeros, llamado La Vieja Guardia, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo más fuerte que he hecho, pues, en mi carrera, ¿no? De juntarme con toda esta gente y crear a La Vieja Guardia, que, pues, al final también es una agrupación, ¿no? Sí, sí. De hecho, ¿sabe qué? Cuando empecé a escuchar a el rap en español, o sea, rap mexicano, esa es una de las bandas que realmente me llamó la atención, en cómo tienen tan fuerte, tienen la estructura, el flow, cómo se juntaron juntos para hacer un producto distinto que llama la atención, o sea, que te hace saber que, hey, si rap es afroamericano, sí, está bien, pero hay gente que también lo puede hacer mejor que ellos. Claro. Oh, y fue todo independiente, fue que nos juntábamos, me acuerdo que en mi casa nos juntábamos todos, y pues juntamos lana entre todos, pagamos un estudio, pagamos la maquila, y pues vámonos, ¿no? Eso era como el disco de La Vieja Guardia, volumen 1, pues pasa la historia como el primer compilatorio de rap mexicano. Okay. A la siguiente pregunta, ¿tú crees que el rap en México se está haciendo más fuerte o aún nos falta un poco para reventar con fuerza? ¿Y qué ves tú que nos ayudaría a crecer y a establecernos como un género que vino a dominar aquí en la República? Pues fíjate que en La Batalla de Máscaras escribí algo, bueno, por eso terminé mi batalla, y creo que lo hice en comedia, pero sí, checas el contexto realmente de la frase, pues es muy buena, ¿no? Porque dice, ya para despedirme voy a citar a Benito Juárez en esta oración, el respeto al rap ajeno, esto se llama hip hop. Entonces yo creo que esa frase lo dice todo, porque el hip hop en México tiene fuerza, las nuevas generaciones, es impresionante cómo ya ahora escuchan rap, ¿entiendes? Depende también del estado, depende también de la situación económica de la persona, pero ya el rap está llegando a todas partes, ya sale en televisión, no nos salían de chingadazos, y yo lo veo más fuerte, ¿no? Ya hay eventos que se ponen muy bien, hay eventos también que se ponen, o sea es como, ¿cómo decirte? Es muy, muy, muy loco la escena en México, es muy loca la escena en México, porque de pronto en un evento te pueden llegar 5.000 personas y en otro evento te pueden llegar 500 y tienen los mismos artistas, ¿entiendes? Entonces, es muy raro el público mexicano, lo que sí es el público mexicano es la mayoría auxilia, yo creo que entre los 12 a los 20 años, ¿no? Entonces es una generación nueva que está consumiendo raperos, pero yo lo que me refiero al respeto es, por ejemplo, la persona que escucha CK, ¿entiendes? Uh-huh. La persona que escucha CK no odia a Cartel de Santa. O la persona que escucha a tal persona odia a tal persona, ¿entiendes? Entonces se hace un beef generalizado, pues, ¿me entiendes? Entonces y pues terminan por dividir el hip hop, ¿me entiendes? Porque realmente pues el beef entre las bandas siempre va a haber, ¿me entiendes? Pero ya hablando de un movimiento, pues ya no importa el nombre de la banda, ¿no? Sino importar toda la labor que hacen los compañeros para llevar este movimiento arriba y pues, lógicamente que podamos vivir bien de esto. No creo que ningún rapero en México pueda presumir, güey, que gana como un pinche afroamericano, porque es una mentira. Entonces, ¿qué le falta a México? Pues yo creo que eso es lo que le falta, ¿no? La unión, el respeto, ¿no? Si un ejemplo es, por ejemplo, vas a un evento y toca a tal rapero que tiene un chingo de fans, ¿entiendes? Y después de ese rapero, toca a otro rapero que apenas va empezando, que es bueno, pero apenas va empezando. Entonces, todos los fans que van a ver al pinche rapero este que ya tiene un chingo de fans, acabando el rapero, su rapero, y se va, todo se va. Y al otro cabrón que seguía después, güey, que tiene la oportunidad, güey, de llegar a otro público, que no, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es lo que falta también, eso en México también, y unir al hip hop también, ¿no? Porque se ha estado diversificando demasiado con esto de las batallas, ¿entiendes? Y que la gente piense que el rap no nomás son batallas, de inventarse madres y sino hay todo, hay detrás todo un concepto muy grande en la cuestión de hip hop en México y más en mi país. Entonces yo lo veo muy bien, a futuro lo veo muy bien todo esto, simplemente falta pues concientizarnos y tener más cultura, ¿no? del movimiento al que pertenecemos. Okay,
Te voy a hacer una pregunta que yo creo, no sé si te la han hecho anteriormente, pero yo creo que es una muy buena pregunta. Dice, muchos de la old school odian el trap. ¿Tú qué piensas de este nuevo estilo de rap? Pues es que mira, yo no soy purista, ¿no? Soy vieja escuela, pero tampoco soy purista, ¿no? Yo siempre me considero alguien vanguardista. Entonces, okay. Yo soy abierto a todo tipo de género. No soy una persona que está clavada nada más en el hip hop. Yo te sé de música punk, te sé de música hardcore, te sé de reggae, me pides, te sé de música electrónica. O sea, yo escucho todo tipo de género de música. Y el trap, güey, es como, esta pregunta ya me la han hecho, ¿me entiendes? Pero preguntándome por el reggaetón. Okay. Oye, todo el mundo oye el reggaetón, ¿tú qué pedo? ¿Qué opinas? Y digo, bueno, pues yo no opino mal del reggaetón, porque si pones un culo enfrente, se pone el reggaetón y el culo se mueve, yo lo voy a bailar. Entonces yo no voy a dar mierda del reggaetón si lo bailo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, en esa cuestión con el trap, pues, yo no haría trap, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque para mí es o sea, el juego con el tiempo, ¿me entiendes? Es nada más eso, el tempo que llevan, la forma en que escriben. Pero pues de que hay cosas buenas, hay, ¿me entiendes? O sea, no te puedes cerrar de que nada, es que a mí no me gusta el trap. Yo soy una persona que a mí me gusta todo. Lo único que no escucho es la música norteña, narcocorridos y todo esto, pero es lo único que no escucho. De ahí escucho todo. Ok. No, yo también les digo a muchos que la esencia para mí, bueno, no voy a contestar porque esa es una de las preguntas que te voy a hacer. Lo que digo es el rap tiene muchos estilos y siempre va evolucionando, y no hay que cerrarnos la mente a cosas que pueden hacer cambios beneficiales para todos. Igual sea que empiece mal al principio, pero con el tiempo pues vamos a ver qué sucede, ¿sí me entiendes? Sí, no, y pues el mundo está lleno de millones de heridos, y si no te gusta el trap, pues no lo consumas, así de fácil, güey, ya. Ok, ¿qué rappers del underground, o sea, rappers que realmente nadie conoce o mucha gente no está escuchando en este momento, escuchas tú o los conoces y tú quieras y tú dices, hey, escuchen a estos chavos porque estos traen buen material, buen rap para las nuevas generaciones? No, pues tiene que ser una lista enorme, porque sí, hay mucho talento viniendo de abajo, güey, con toda la fuerza. Falta, pues, nada más, lógicamente, pues que les metan más promoción, ¿me entiendes? Porque subterráneamente, undergroundmente hablando, el hip hop en México es underground, no hay un mainstream en México, ¿no? El mainstream, ¿quién es? ¿Cartel de Santa? ¿Secán? ¿Charles Hans? O sea, ese es el mainstream en México, ¿no? Y son personas que pues no tienen disqueras, ¿no? O bueno, creo que el Cartel tiene disquera, pero a lo que voy pues es de que no hay un mainstream realmente en México de hip hop. Entonces todos los grupos son subterráneos, y ahorita con las redes sociales con los medios de todo este pinche desmadre, pues lógicamente que es más fácil de salir. A nosotros nos tocó correr la música de cassette a cassette, de voz en voz. Ahora pues ya nada más les dan likes y pasan links y o sea, es como subir escaleras y subir el error, ¿me entiendes? Si hace 20 años hubiera internet, pues no estaría yo aquí, ¿me entiendes? Sí. Entonces creo que son épocas muy pues muy distintas, pero pues he escuchado varias cosas que a mí me gusta, pues así, me gusta mucho lo que hace mi poquita, la Adam Cruz. Ahorita anda preso, pero ya creo que ya pronto lo van a soltar, güey. Él me gusta mucho lo que hace la Adam Cruz, lo que hace el alemán también, me gusta mucho lo que hace el alemán. Pues underground también lo que hace mi compañero sepulturero de la vieja guardia, él también no es muy conocido tanto como la banda Bastón o como yo, ¿me entiendes? Muchos el sepulturero es como el hecho en el Uruguay, ¿me entiendes? Sí. Entonces el sepulturero es un rapero de abajo y también tiene cosas muy buenas. El colmillo, pues que son chingo de cabrones, y si no digo alguno me voy a sentir mal, ¿tienes? Pero yo creo que sí volteen a ver a toda la nueva generación que viene. No es difícil encontrarlos, ya ahora con el pinche teléfono, cualquier pinche computadora, ya puedes encontrar todo esto que hay, ¿no? Y así como hay buenos, también hay un pero de malos también. Okay. Leí que tu nuevo disco DFMXVG sale en diciembre. ¿Sería el último o hay mucho más material que aún está por salir para aumentar tu carrera discográfica? ¿Y en qué fecha exacta sale el disco, si tú sabes? Pues mira, las fechas
fechas exactas no, en esto no se puede manejar mucho, porque depende de la maquilladora, depende del que masteriza, depende del que hace el arte. Entonces, sí es a veces difícil poner una fecha exacta, ¿me entiendes? Por ejemplo, el disco de FMXBG tardó mucho en salir, ¿me entiendes? Por ejemplo, el que saqué con Guti Records también, puta, tardó un año en salir. Entonces, a veces no depende de ti, trato de hablar independientemente, pues para yo poder apresurar las cosas, pero sí tiempo no tenemos. Yo voy a seguir grabando hasta que me muera, ¿no? Entonces, sí, van a venir muchas cosas nuevas. Ahorita estoy trabajando en el proyecto nuevo, todavía no tiene nombre el disco, pero es un disco que ya hasta lo prometí en el DCMXBG, la canción de MC al cuadrado, donde digo que en diciembre saco un disco de puras colaboraciones. Y saco un disco de puras colaboraciones porque son tres discos que saco sin nadie, o sea, saco, nomás salgo yo. No hay colaboraciones más que en coros y cosas así, ¿me entiendes? Sí. Bueno, en el último hay una colaboración de un que se llama Zomba, pero pues esa me la metieron, güey, yo ni siquiera supe, ¿no? Okay. Como es la izquierda, es un artista de la izquierda, entonces... Pero está chido, ¿no? Está chido lo que hizo. A lo que veo es que ahorita estoy trabajando en ese disco de puras colaboraciones, espero sacarlo para diciembre, si me da tiempo. Hoy día digo que ya me chinga porque ya tengo el tiempo encima, y pues va a ser un álbum de puras colaboraciones, y después de ese álbum, pues bueno, lo que venga, ¿me entiendes? Yo tengo un proyecto de vida que no quiero hablarlo hasta que pues, se haga realidad, pero es algo muy interesante que quiero hacer en mi carrera, ¿no? Que ya con su tiempo les daré esta breve, pero ahorita por lo mientras pues trabajar en estas colaboraciones, y pues ahí vamos a ver quién entra. Pues ahí tengo ya ahorita en la puerta pues a Tabernario, tengo a Pilocota, Neto Reino, al Alemán, hay varias cosas que van a ser chidas, y pues bueno, ahora sí como equipo hasta la tumba también. Arre, ya está. Y la última pregunta que tengo para ti es, de tu punto de vista, ¿qué es la esencia del hip hop? O sea, muchos hablan de la esencia y dicen, pues es que ya no hay esencia. ¿Tú qué dices que es la esencia en esto? Pues la esencia yo creo que es el respeto, el hip hop es un deporte, ¿no? Yo creo que esa es la esencia, ¿no? Que es un deporte, y pues que hay un chingo de players, güey, y hay güeyes que no lo juegan bien, hay güeyes que lo juegan bien, hay güeyes que son profesionales, hay güeyes que son amateurs, hay güeyes que valen por pura verga. Entonces, yo creo que sí, esa es la esencia del hip hop, ¿no? Es un deporte, éntrale, juégale, y pues es el más chingón, ¿no? Entonces, esa es la esencia, ¿no? Y en la esencia, pues hay un chingo de cosas también, ¿me entiendes? Pero yo creo que lo principal es que nos veamos como atletas, ¿me entiendes? Haciendo lo suyo, y yo soy como el chingado portero de Vitania, no me acuerdo cómo se llama, que tiene no sé cuántos años, sigue jugando, como el Conejo Pérez, ¿me entiendes? Pues hay un cabrón, güey, que sigue haciendo deporte, güey, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para mí esa es la esencia del rap, ¿no? Y pues como dice mi canción, la vida es un rap, ¿no? Pues, entonces, hagamos deporte todo el día. Ok, esas son todas las preguntas que tengo por este momento. ¿Hay algo que quieras decir? No. Todo bien. Ah, bueno. El OG no es de Original Gangsta, ¿eh? El OG es de Original Rapa. Ok, me aseguro que lo ponga ahí cuando lo escriba la nota. Bueno, se lo agradezco, le agradezco mucho su tiempo, Ok, le agradezco su tiempo y gracias por responder. A ustedes gracias por tomarme en cuenta. Órale, gracias, que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bye.